Nació en Santiago el 1 de enero de 1823, en el seno de una familia con tradición militar. Falleció en la misma ciudad el 30 de septiembre de 1897. Fue hijo de Fernando Baquedano y Teresa González. Manuel Baquedano estudió en el Colegio del Clérigo Juan de Dios Romo y en el Instituto Nacional, donde fue compañero de Federico Razuriz y Eusebiolillo. A los 15 años inició una carrera militar que lo llevaría a ser comandante en jefe del ejército durante la Guerra del Pacífico. No terminaba todavía el colegio, cuando en 1838 estalló el conflicto contra la Confederación Perú-Boliviana. En el momento en que el ejército se embarcaba para ir a Perú, Manuel huyó de su casa y se escondió en el barco donde iba el regimiento de los cazadores a caballo, comandado por su padre. Luego de días de navegación fue descubierto y ante la imposibilidad de devolverlo a Chile, se le incorporó al batallón bajo el cuidado del sargento Moscoso. Participó entonces en las batallas de portada de Guías, Huaraz, Matucana y UNGAY, siendo promovido al Férez en agosto de 1838 y teniente graduado en marzo de 1839, a los 16 años de edad. Al volver a Chile, Manuel comenzó su educación militar y solo en enero de 1845 fue ascendido a teniente efectivo del Regimiento de Cazadores. En diciembre del mismo año, fue transferido como teniente al Regimiento de Granaderos a Caballo. En diciembre de 1846 fue nombrado ayudante mayor del Regimiento, y en enero de 1850, capitán efectivo de Granaderos. Cuando estalló la Guerra del Pacífico, Baquedano se dirigió al norte con el cargo de Comandante General de Caballería debido al triunfo de sus tácticas militares y tras la renuncia del general Erasmo Escala fue nombrado general en jefe del ejército de operaciones del norte. Con ese cargo lideró, montado en su caballo, cuatro de las victorias más recordadas hasta nuestros días, que obligaron al ejército peruano a rendirse, Tacna, mayo 1880, Arica, junio 1880, Chorrillos, enero 1881, y Miraflores, enero 1881. La toma del morro de Arica se convirtió en una de las hazañas más brillantes de la historia del ejército chileno, operación planeada por Pedro Lagos bajo las órdenes de Baquedano. Muy pocos hechos más heroicos ofrece la historia americana que el asalto y toma de Arica. No solo la de Chile, sino la de cualquier país del mundo podría enorgullecerse de ella. Reloj en mano, los regimientos tardaron 55 minutos desde que partieron agazapados de sus campamentos hasta que clavaron sus banderas victoriosas en el morro. Se ha hecho la prueba de recorrer esa distancia al tranco del caballo y se ha empleado más tiempo que el que tardaron los chilenos en rendir todas las trincheras, escribió el historiador Gonzalo Bulnes. Tras el triunfo obtenido en estas batallas, Baquedano fue recibido con vítores en la zona central del país. En Santiago, un arco fue levantado en la Alameda por agalpaciones obreras para homenajear a los combatientes y vencedores de la Guerra del Pacífico. Cuidemos la memoria de nuestros héroes de la Guerra del Pacífico.